días, compañeros en estudio, don Eduardo, Carolina, Cecia, televidentes. Aclaramos, ¿es el mismo puente Choluteca, el puente de hierro o el puente Carías? Lo han habilitado después de haberlo cerrado una semana. El sector transporte se miraba afectado, de igual manera los que se sirven del transporte porque habían incrementado el precio porque iban por otras rutas alternas. Se habilita el puente Choluteca y como ustedes están observando, el tráfico vehicular, el transporte urbano e interurbano ya está transitando por acá, de igual manera la población que vive en los sectores de Pavana, Guanacastillo, también en los altos del Guayabo, todo ese sector y personas que también se dirigen hasta San Lorenzo Valle, ya se ha habilitado. Y hay que informar también esta reparación de bulevares del departamento de Choluteca, exactamente en el casco histórico de Choluteca, pues avanza en un 80%. Vean ustedes, ya se ha habilitado el paso en el puente de hierro, puente Carías o el puente colgante. Ahí está, miren, se habilita, compañeros, después de haber estado una semana sin transitar la población, pues ya hoy está transitando. Con este informe, compañero, nosotros vamos a retornar a los estudios principales de HCH Televisión Digital con imágenes de Byron Bustillo. Les informó José Luis, el Tigre Barahona. Le aclarar desde Raquel, Carolina, que estos puentes o lo que ha sucedido, que es que hay